Muy buenas de Pixel Aparato, bienvenidos una vez más a un vídeo del canal. Que... Uy, hay ropa ahí atrás, no miráis, ¿vale? Pero si me pongo aquí, no se ve. No se ve, no hay ropa ahí atrás. Es que me voy mañana a mi pueblo, entonces estoy ahí todo lleno de ropa. En fin, da igual. Que bienvenidos a Binding of Isaac Antiversio. Vamos a jugar otro rank con Bethany. Os digo más o menos el catálogo para los próximos días, que probablemente sea el siguiente. Bethany. A ver, el día 2, que es el último día que voy a subir Antiverse, va a ser a lo mejor el día 3 también, porque voy a hacer un día de esto a Terrible Blue y como para despedirlo. Pero el día 2 de enero, hoy creo que es 30, el día 2 de enero voy a subir un trambolicombo. Y hasta entonces hoy vamos a tener Bethany y luego vamos a probar desafío, porque Bethany ha sido mi personaje favorito. He probado ya muchas cositas del DLC este, y Bethany ha sido mi personaje favorito, así que vamos a jugarlo otra vez y vamos a ver qué sale. Y aquí vamos a ir dándole para adentro al ataque. Siempre pongo el pequeño. Ya, qué tonto soy, ¿verdad? En fin, vale, perfecto. Vaya pelo, que bien tengo el pelo ahora mismo. El pelo lo tengo, madre mía, el pelo. Vámonos. Le pongo los cascos. A ver, que tengo aquí el cable liado. Se me lían los cables con todo, madre mía, me había pegado un tiro. En fin, así estamos. Vamos a jugar, de que tengo este continuo. Ah, del rank de hacer con... Sí, del rank de hacer con él, el que morimos. Qué mala es la hija de puta. Silencio. No está ahí. Está sentada ahí, mirando. En difícil, vamos a jugar en difícil, a ver qué sale. Pasa que no sé si saldrán menos corazones y será más difícil. Bueno, da igual. Obviamente será más difícil, supongo. Vale. ¡La cabeza de cabra! Primer cofre de cabeza de cabra. Vamos a sacar salas de ángel a hierro, chaval. Hay que intentar que no le den a los fuegos ni con las lágrimas. Vale. Y míralo. Y me voy curadito con la cabeza de cabra. Mola un montón porque tiene la cabeza de cabra y las coletitas como por encima de la cabeza de cabra. Es súper raro. Pero guay. Tengo lágrimas fantasmales. Jaja. Jaja. No sé si hay alguna forma de hacer escalar el daño de la mierda esta. ¡Hostia! Llave gratis. Claro, lo que me pasa es que llega un momento que son tantas lágrimas que da igual que escale o que no escale. Habría que pillar combos de baterías, tío, para que fuese esto súper absurdísimo. Del todo ya. ¡Hostia! Me están apagando los fuegos aquí, la hija de puta esta. Bueno. Libro de la cocina anarquista. Vaya basura, chaval. Lo uso aquí. Ay, que se me tiran encima las bombas. En fin. Fuck, me has apagado la última llama. A ver, me gustaría ir a por Witness en esta partida. A ver si se puede. Fuck, tío, no. No me apaguéis los fuegos del corazón, por favor. Gracias. Bueno, eso, que me gustaría intentar ir a por Witness otra vez. Que en el rank anterior con él ya visteis que llegamos, pero nos mató. Así que, pene. Madre mía, tío, que es arma fea. Oh, fuck. Dejad de apagarme los fuegos. Soy puto bombero o algo ahora y no me he enterado. En fin. A ver si me suelta un corazón azul por aquí. Vale, tengo bombas, tengo llaves gratis también. Que eso es la polla, porque con la llavecita gratis, básicamente. Y es que en verdad Bethany con la cabeza de cabra va a estar muy OP, OP. Hostia, encima esto viene de puta madre, espérate. Vale, segundito. ¡Oh! ¡Que dejéis de apagarme el fuego, cabrones! Vámonos. Me va a venir muy bien lo de la bueno, lo que me dé para cubrirme.
A ver si pillo vidita y me voy haciendo muchos pactos con el ángel. Y pillo Godhead y la liamos, tío. Y la liamos parda. Holy Mantle también estaría bien y todo. Madre mía, es que me estoy imaginando ya este run. Con lo rota que está esta mujer para los pactos con el ángel va a ser la risa. Podríamos incluso ya por Mega Satán si no consiguiésemos ya por Witness, por lo que sea. Pues esta mujer lo tiene más... No sé si puede meter los corazones azules si no tiene. Yo supongo que sí, no creo que hayan hecho un personaje que no pueda acceder a su propio final, ¿sabes? Del que han hecho ellos. No tendría ningún sentido, en mi opinión. Vale, cubo de carne, entramos gratis al sitio este, perfecto. Y ahí vamos con nuestro cubito de carne. Vamos a ver qué tal se nos da las alcantarillitas estas. Uf, Curse of the Giant. Eso significa más sala grande. Que bueno, no está tan mal dentro de lo que cabe. Espérate, a ver si podemos. Perfecto. Vale, hay una roca marcada ahí, a ver si podemos activarla. Oh, mandado, tío. Lo menos que me hayan dado, el problema es lo que quitan al tocarte. Oh, perfecto. Vamos a poner aquí esta bomba. Pasa que ahora voy a necesitar bomba. ¡La cabeza de Cricket! ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? ¡La, la, la! Monedita gratis. ¡Bomba! Eso fuego ahí, que no se diga. Las bombas. Me pilla las bombas. Porque además el magneto ese, las lágrimas y man son puta mierda. Entonces las bombas me van a servir bastante. Ah, mira, pereza. Qué pereza, luchas contra pereza. Two claps. Vamos a usarlo, porque tener 10 bombas me va ni de puta madre. Pues tenemos bastantes bombitas. Eso está muy bien. Ay, Dios, sí, estos bichos se me habían olvidado. Ah, me caen regular. Son raretes. Se mueven raro, la verdad. A ver si pillamos. Fuck. No me deis. Una vez, me da igual que me den porque me debería salir sala de... Bueno, tú sabes, me deberían pasar muchas cosas. Pero en el run último que hice con Bethany y yo solo, me cago en la puta de cosa más falsa, tío. Yo no entiendo muy bien el patrón de disparo de estos enemigos. Es como que les da y empiezan a dispararte, ¿no? Se mueven un montón y disparan cuando les da, es súper raro. Mola igualmente, pero no sé, es muy raro. No son difíciles de esquivar tampoco, realmente es todo saberse el patrón y ya está. Al patrón se respeta, jueputa. Si no habéis visto Narco, una gran serie, os la recomiendo. Aunque si sois menores de edad, no sé si os la recomiendo tanto. Bastante dura, la verdad, en algunos momentos la serie. Pero mola un montón. ¡Sanguijuelitas! Que las hijas de puta son todo pequeñas y es difícil verlas, ¿eh? Se esconden. Las pinche putas. ¡Ay! ¡Que viene! Y es que además van, atraviesan acantilados. Como es todo agua, pueden ir por el agua las hijas de puta también. Su estrategia definitiva, ¿eh? Ah, no llego, mierda. ¿Qué diseño de salas más raros, tú? Están diseñadas... No sé. Por un lado son de una forma, por otro de otra. Demasiado kawaii de Sune. ¡Hostia! Vale, estas oleadas solo salen cuando limpias el resto de la sala. ¡Hostia, pues estoy atrapado! ¡Estoy atrapado, estoy atrapado, estoy atrapado, estoy atrapado! ¡Uf! ¡Oh, Maggie's Faith! Esto está muy roto. El problema es que no puedo llevar corazones azules. ¡Uf! Bueno, vamos a ver cómo sale. Oh, bien, 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 bien. Este es facilito. El gusano es que me parece absurdamente difícil, tío. Demasiado, ¿eh? No sé, me parece muy difícil a mí. A mí en particular. Comparado con el resto de jefes, digo, ¿sabes? No sé, no tiene mucho sentido, la verdad. Muerto. Uy, Squeezy. Squeezy sala de ángel, verás tú las risas. Pues algo me dice que vamos a ir a por las llaves. Vale, Prejes Card no es lo mejor, pero me va a servir para pillar corazón extra. ¡Ah, es el libro! Es el usuario lo que te aumenta las probabilidades. Es bueno saberlo. El puto sable, tío. ¡Ah! Deja de tocarme, ángel de mierda.
No es verdad, Ángel de Amor, que en este apartado orilla más clara la luna. Hostia, los reflejos, chaval. Qué pesado, me ha quitado todos los putos corazones azules. No debería haber usado la Pride Scar todavía, tío. Pero el puto pesado me va a quitar todos los corazones. Todos los de estos azules. Que no quiero que me den porque me van a quitar la de la Pride Scar, que soy tonto y la he usado. Joder, ya me la ha quitado. Subnormal. Tengo la cabeza de cabra, debería poder ir a por una batería y volver. Ahí vamos a probar. No sé si me deja alguna batería en el piso, no. Que me renta, voy a intentar aunque sea explorar una sala y vamos a ver si puedo. Joder, qué feo. Imagínate haber entrado por la parte de abajo. Dios. Dudo muchísimo que me den una batería justo aquí, pero mira, si me la dan de puta madre. Sería demasiada casualidad, la verdad. Oh, pues ese pavo puede dar una batería, ¿eh? ¡Oh, madre mía, manda una batería! No me lo creo, la potra que he tenido. Tengo que investigar cuánto daño hacen los fuegos, la verdad. Pues no sé cómo va lo del daño de los fuegos. ¿Te imaginas que ahora se ha ido la sala del ángel? La liamos. Vale, el tiempo bien, ¿no? Molaría probar el borrás nuevo. Claro, que no sé si carga. Es que en el Afterbirth esta mierda estaría rotísima en el borrás porque simplemente irías tirando fuego y fuego y fuego. Curso de Darkness, no me molesta demasiado. Insisto, no me molesta demasiado, podría molestarme más. Madre mía, el bicho que tira mierda. Oh, gracias por romper. Dios, y un puto ítem por la cara. Lo que me acabas de dar aquí, colega, eres el puto amo. Vale, 5 moneditas. Ah, estoy por entrar en la tienda. Esto va a ser la biblioteca, ¿no? Ah, no, en la tienda. Está inundadita también. Pues vamos a comprar las rebajas. Vamos a reventar aquí la máquina. No me ha dado moneda el pavo ese, pero bueno. Compramos estas dos cosas. Está ya todo rebajado en la tienda, por si luego quiero darle otra vez ahí un rato. Qué roto está esto. Mientras me sigan además dando corazoncitos. Y la sanguijuela me viene también muy bien para curarme, si me dan, que ya es raro que me den. Pero bueno, yo intento mantener la distancia todo el rato y ya veremos a ver qué sale. Que llueve, que llueve. Llueve. Es Navidad. Una carguita. Vale, hay que buscar el... Uf, qué feo. Vale. Hay que buscar la mierda esta, ¿cómo se llama? Las alas de... no sé lo que iba a decir. Ah, el cuchillo, sí. Si queremos ir a por Winnie hay que buscar el cuchillo. Hombre, si formo la llave y el cuchillo va a estar muy de puta madre. Básicamente la llave la llevo porque aumento todavía más la probabilidad de sala de ángel. Entonces, entre el librito y la llave, es una probabilidad súper alta ahora mismo. Son muy pesadas las moscas estas, ¿eh? Pero muy pesadas. Ah, fuck. Estos bichos no hacen más que apagarme las lágrimas, tío. Las llamas. ¡Oh! ¡Sanguijuela! ¡Sanguijuela! ¡Sanguijuelas! Vale, una bomba, cuidado. Por ahora no me están dando. A ver, va a estar para acá abajo probablemente la sala con la primera parte del cuchillo. Bingo. Y... la sala del tesoro a tomar por culo. ¡Oh, qué mal! Pff. Así no llego a borrar, ni de coña. Bueno, da igual. ¡Envidia! Me tiene envidia, loco. Total, para que me suelte una bomba troll de mierda. Que es lo que hace envidia, ¿sabes? Soltar bombas trolls. Así me tocan ítems, por cierto. ¿Se desactivan solo lo de ver los ítems? Se desactiva solo de run a run, ¿verdad? Pero yo nunca lo he desactivado. Por cierto, que color más morado tiene esta envidia, ¿no? Fuck. No me han apagado ninguna llama, por suerte. ¡Ah! Me han apagado una, tío. A ver, mientras no me hagan daño, vale. Porque me quitarían... ¡Uf! ¡Qué asco! ¡Uar!
Hostia, la cara que se le había puesto. Pobrecita la Bethany, con lo mona que es. La de cosas que le ponen. Bomba aquí. Bomba aquí y bomba allá. Maquillate, maquillate. Creo que debería ir guardando... ¡Oh, Rotten Tomatoes! Creo que debería ir guardando corazones de alma. Speed up, porque luego me van a hacer falta. Es que si es que luego lo voy a necesitar para el tema de... de entrar al mausoleo. Entonces voy a ir guardándolo. No sé si lo voy a poder usar. Creo que sí, debería poder usarlo. Así no debería haber problema ninguno. Ya veremos. Pero bueno, ahora puedo disparar lo de los Rotten Tomatoes, que me lo explicasteis en el vídeo aquel. Fue en el primer gameplay, creo que subí, que me salió. Que lo que hace es un charme inverso, que el enemigo al que le cae... Y yo, otra vez el puto gusano de mierda. ¿Me puede dar más asco otro boss? ¿Ahora empezar a sacar la puta cola o todavía no? Se mueve raro. ¡Joder, me ha dado, tío! Mira qué raro. El primer golpe siempre me da, ¿eh? Y mira que me estaba moviendo sin parar. Va a salir en vertical. ¡Oh, no me ha dado! Toto, que era un toto. Mierda, mierda. ¡Uf! ¡Oh, Jesus Juice! ¿En serio? ¿Sala del demonio? ¿Sala del demonio con un 18%? No me vale la pena coger nada. Ni de coña. O sea, teniendo salas de ángel, que me van a dar cosas gratis, no vale nada la pena coger cosas del demonio. Tengo que conservar toda la vida que pueda. Pero vaya, me da mucho coraje que con un puto 81% de probabilidades me salga sala del demonio. Que luego voy con un 40% de probabilidades de sala del demonio y quiero una sala del demonio y no me sale la sala del demonio. Pero este juego es así de interesante. Joder, los corazones azules, esto está siendo muy worth. Yo creo que puedo ir usando unos cuantos, ¿no? Me encanta esta sala, es súper... ¿qué? Vale, creo que si mataba al tío este me daba más posibilidades de... de ángel. Ah, pues no, no me ha dado nada en concreto. No, pues será que me da posibilidades mixtas. Y entonces no me puede dar nada. Vale, necesito vida. Necesito vida para entrar. Exacto, para entrar a la sala de desafío. Voy a entrar primero a la sala del tesoro. ¡Hostia! Inerai. Inerai y Fat Buddy, que ese no me interesa, pero. Triple shot. Bueno, vamos a disparar mil millones de mierdas ya, ¿no? Y tengo bastantes corazones azules. Hostia, ¿y ese negro? Sé que es de los que explotará más fuerte o que no he pillado muy bien lo que debería haber hecho ese bicho, pero bueno. Ah, no, era el suavecito, el de... suavecito, ¿sabes? Uf, estoy empezando a estar bastante roto y eso me mola mucho. Vamos a usar corazones azules. Siempre recordad que tenemos que dejar ahí 4. Así que mientras tengamos ahí 4 en el cargador, todo irá bien. De Tower, no me interesa, la verdad. ¡Ah! Me van apagando fuego. No me mola que me apaguen los fuegos, tío. ¿No está saliendo apenas el Rotten Tomato? Ahí está el Rotten Tomato. Vale, los fuegos disparan a una velocidad independiente a la mía, ¿eh? ¡Oh! Razones azules, de puta madre. Vale, ya he visto la sala de tesoro, así que ya he seguido para adelante. ¿Eso va a ser una batería o una moneda? Eso va a ser una moneda, ¿no? Estos son los de las monedas. Los brillantitos así. Vale, ¿esto va a ser bueno o malo? Vamos a aquí. Está bien porque me vienen muy bien las bombas para abrir la roca marca. Vamos, muere, puto. Oh, otro vamos a aquí. Tengo ahí de Tower, que no sé si lo usaré en algún momento. Canta los cerebros saltando solos. Rito, please. Uf. Tened cuidado con las bombas de fuego. Las moscas de fuego. Mientras me salgan más pastos de ángel. Porque al próximo que coja, ya la probabilidad se dispara. Porque cojo la segunda llave y se vuelve loco. De hecho, en el Rebirth todavía podía romper esto. En plan, yendo al Blue Baby. No sé si os acordáis, los que hayáis jugado a Rebirth, te pasaba Blue Baby, tiraba alguna cosa para resetear el suelo, el piso. O para teletransportarte o para bajar desde la sala. No sé, pues ya haces cosas, ¿sabes? A Found Pills. Y podía repetir los pisos a muerte, era muy guay.
¡Mierda, me han dado! ¿Por qué me dais? ¿Por qué me hacéis daño? Hostia, estaría súper bien el hábito de monja, ¿eh? A ver, me da igual que me den, porque mientras yo me pueda curar. Hay medio corazón por ahí atrás. Me da un poco igual. ¡Oh, The Fallen! ¡Qué bien! Bueno, me viene de puta madre. ¿Te imaginas que me suelta un Brimstone? Voy a tirar esto. ¡Oh, los he rodeado a muerte! ¡Oh, la puta de Babilonia! ¡Qué inútil! Me la voy a coger por coger, pero no me sirve de nada. Vale, el agua bendita. Vamos a pillarla. Vale, ahora me va a salir el ángel fácil, así que... ¡Oh! Vale, perfecto. Fácil. Vale, ya tengo ahí dos... tengo una de corazón blanco. Tengo un corazón blanco puesto. O sea que los corazones blancos también... te dan de esto. Bueno, en fin. Ya tengo la llave. Ya tengo la llave. Vale. Esto es Minas 1. Tengo la primera parte del cuchillo, ¿no? Sí. Eso, que no se me olvide coger los cuchillos, que si no la liamos. Vale, 85% probabilidad de salas de ángel. A ver qué cositas me van saliendo. Espero que no me vuelva a salir una sola sala del demonio, tío. Vamos a rompernos el corazón este. Qué guay. Cómo la he mandado a la mierda. ¡Oh! ¡Oh, The Woofer! ¡The Woofer! ¿Puedo matar más ángeles? Sí, es verdad. Podía matar ángeles hasta el infinito. En el reverse. Es cierto. Ni me acordaba. Había cositas que estaban bastante rotas, ¿eh? ¡Fugu! Vale, tengo 6 llaves. Creo que me renta entrar aquí. ¡Oh! Cofres de cada tipo. 2 llaves. Vale, ya ha salido worth esto. Nos curamos un poco. Y esto, una bomba troll, que se va a ir a la mierda. Fácil. Pues nada, he sacado bomba que he gastado y he pillado llaves de más. Así que... sin problema. ¡Ah! ¡Cómo odio esto! Esto es murciélago. Me trolean mucho. Vale. No menos, es que ahí la sala del tesoro. ¡Hostia! Las bombas misiles. Eso me puede venir muy bien. Más que nada también me dan bombas gratis, así que están muy bien. Las bombas misil. ¡Oh! Es que se creían que no lo había visto o algo. We are the world. We are the children. We are the world. No hay rocas especiales. ¡Especial un Roku! Vendría bien volar. ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Sí! ¡Sí! Fácil. No hay... ¡Uy, mira! Hay una roca marcada. Espérate. ¡Pumba! ¡Pumba! Lo pone un misilito. ¡Oh! La segunda parte del cuchillo. ¡Perfect! Otra roca marcada ahí. ¡Buah! Esto se está empezando ahí de las manos. Esto se está empezando ahí de las manos ya, ¿eh? Uf, este es el momento que empieza a molar de la partida. Bethany, ¿por qué molas tanto? Aunque no parezca Bethany ahora mismo, pero ¿por qué molas tanto como personaje? Por cierto, ¿te imaginas que no estoy grabando? Buah, me pongo todo nervioso con esto. De verdad, soy muy tonto. Llámame tonto. Pero me mola cantidubi indubida. Te copias, dale el capo. Por decir una expresión más vieja que el internet. No sé. No sé. ¿Qué hace? Quieto, 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 quieto. ¡Quieta! Vale. Voy a entrar a la tienda. Tengo un montón de llaves. Vale, piggy bank. Como tenía el descuento. Piggy bank, corazón azul. No sé si la píldora será buena. La píldora era una feromona. Bueno, no, mala tampoco ha sido, así que. Tengo el wafer, que me va a venir de puta madre luego. Vamos a usar aquí. Mira, ahora vamos a usar aquí. No, no quiero usarlo. Voy a soltarlo. Pero devuélvame mi trinket. Vale, a ver qué jefe pillamos aquí. Uh.
Ahí tengo las dos partes del cuchillo, ¿eh? ¿Qué jefe me ha salido primero en el...? Por cierto, este le ha llegado a ver tirando Brimstone, sí, ¿verdad? Sí, sí, le he visto tirando Brimstone. Me ha dado, hija de puta. ¡Ah! Las arañitas. Bueno, me ha jodido demasiado. A ver, ¿puedo hacer esto? Vale, sí, puedes pagar igualmente, puedes pagar, de puta madre. Vamos a entrar primero aquí, esto era la sala esta. Bueno, vamos a reventarlo. Oh, fuck, es cierto. Esta mujer tiene probabilidades de corazones azules súper aumentadísimas. O sea, es una cosa ultra absurda, chaval. No tiene ningún sentido. En fin. Venga, mausoleo. ¿Cuánto llevamos de partida? Bueno, no va a dar tiempo ni de coña, borras. A 22 minutos, estamos locos. Sigo con el corazón blanco ahí, ¿eh? Sigo con el corazón blanco. Fuera todo. Na, 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 na. Fuck, no te esperaba ahí. No te esperaba ahí. Uf. Vamos a ver cómo. Me cago en la puta para salir de aquí la que calía. Me dicen que pega esto fuerte, ¿eh? Madre mía, tengo dos líneas. Vamos a por la tercera. Ah, estos son horribles, tío. Estos ya empiezan a molestar un poco, ¿eh? Pero bueno, mira, a ver si conseguimos salir con el corazón blanco. Y de ahí sacamos amor. Ah, estás tú que Larry Jr. aquí me va a hacer algo. Madre mía, destrozadísimo. Ha tocado el fuego, eso está feo, pero bueno. Me vendría bien que me saliese más. ¡Ah! No me gusta que me rodeen. Me quitan los fuegos del amor. Es que... ah, este tipo de enemigos me joden muchísimo, tío. Mira, 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 el Rotten Tomatoes, qué buena. Se matan entre ellos, ¿eh? Es que se matan entre ellos. Esto es una pasada. Vale, este es el TP este que me puede llevar a otro lado. Vamos a hacerlo, ¿no? Tendría que averiguar cuál es el botón bueno. Este no es, vamos a darlo igual. ¿En serio va a ser el último que pulse? Va a ser el último que pulse. Oh, fuck. ¡Ah, mierda! Podría haber hecho eso desde el principio. Ah, pero está desactivado el TP. Ah. Tengo que darle a todos los... para activarlo. Qué asco. Pero es que quiero explorar bien el piso. Mira, para curarme. N. Hostia, es que 100% me suelta, ¿eh? Ah, ese no me ha soltado. Me ha dejado como un tonto, muy mal. Buah, rebotan que no veas. Rebotan que da gusto contra la mierda esa. ¡Yeah! Porque se mueven de lado estos bichos. Quietos ahí. Vale. Me encanta este maldito personaje. Es una pasada, divertido. Es una idea genial este personaje, en serio. No me voy a cansar de repetirlo nunca. Jacob mola, pero es que este me tiene enamoradito, enamoradito. Espérate, espérate. ¡Oh! Small Rock. Perfecto. Está muy bien eso, es mal rocker. Tengo casi 10 de daño, 9,68. Tampoco está nada mal eso, la verdad. Tengo 0 bombas, eso es una pega. Un poco grande, pero por ahora. O sea, es que lo guay es eso, que incluso mis lágrimas de por sí dan bien, ¿sabes? Vamos a entrar aquí. Sí, hombre. Rotten Tomatoes para todos. Las manos. Tengo que hacer un grid modo. Ah, no, el grid mode no está, claro. El grid mode era de Last Beat. Oh, qué pena. Qué lástima, tío. El grid mode está chulo, ¿ves? Ese sí me gusta. ¡Eh! ¡No!
Quieto ahí. Vale, tranquilos todos, tranquilos todos. Uy, se han teletransportado. Se han matado entre vosotros y me dejáis en paz. Sale tesoro, cierto. Se me olvida, claro, es que con este, con los pisos nuevos y tal, pillas una sala del tesoro más, lo cual está bastante bien. ¿Gemini o la bolsa random? La bolsa random. No creo que le saque demasiado partido a Gemini, teniendo en cuenta... Por cierto, el fuego blanco era tan grande desde el principio, o se ha ido haciendo más grande. Me parece como que cada vez más grande, no sé, llamadme loco. I found pills. ¡Oh, yes! La batería. Quicker charge. Quicker charge. Eso está muy de puta madre. I found pills. Pongo cara tonto, que ya la llevaba. No sé muy bien qué hace el bicho ese, que va mordiendo el suelo. No me ha llegado a dar nunca. Ah, vale, según le va bajando la vida, pues deja sangre. Creo, no estoy seguro. Oh, tío, es que claro, ahora tengo cada puta sala lo de los fuegos. Corazón negro. Vamos a guardarlo. Vale, este bicho intercambia la posición conmigo. Bueno, vamos a ver qué nos depara esta sala. Oh, este jefe, me encanta. Me tiene enamoradito este jefe. Lo único que aguanta mucho para mi gusto, pero bueno. Oh, Dios, no, 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 no. Este pavo me va a dejar sin fuego. Este pavo me va a dejar sin fuego. Me deja sin fuego, es el puto. Me ha dado, me da igual que me dé, pero bueno. ¿Qué carta es esta? Dos de corazones, esto me puede venir muy bien. Hostia, que está... ¿What? Que acaba de tirar, loco. Lo que ha tirado el cabrón. Me han dado esto un Justice. Para curarme viene muy bien. Perdí un montón de fuego contra el jefe, pero bueno. Estigmata. Está bien. Mira, ya tengo 10 de daño. Y por la vida también está muy bien, ¿sabes? Vale, 5 de vida. Un wafer. Recordemos que tengo el wafer, que eso es muy importante. Vamos a por la última pieza del cuchillo. Y tengo, básicamente, que recargo súper rápido el mierda esto, ¿sabes? Tío, como odio los TP. Me estoy rayando un montón con los TP de mierda. Ah, que se vuelve loco cuando... Recordemos que puedo usar esto cada sala. ¿Qué diferencia tiene? Ah, vale, es que ese se puede dividir. Hostia, qué roto, ¿no? Ta, ta, ta. Hay que entrar a la tienda. Obligatorio. Vale. Buah, chaval, qué puta locura. Es que claro, encima si pillo corazones azules, se rompe más todavía porque puedo usarlo. Se recarga una carga cada vez que lo uso. Y nada, y me puedo tirar usándolo toda mi vida. Vale, esto hay que hacer toda la vuelta rara esta para virarse por aquí. Para arriba. O sea, yo hago así. Si me dan corazones azules, yo lo uso. Como ya tiene una carga y todo, pues se le van recargando más. Es una cosa muy rara. Vale, aquí está la última pieza del cuchillo. Espérate, a ver si rompo fuego y me dan corazones azules. Nah, me han dado una moneda ahí que ni pienso coger ahora mismo. Bueno, pues eso, tengo el cuchillo ya y esto se va recargando bastante rápido, así que bien. Uy, le he clavado el cuchillo ahí. ¡Oh! Se va haciendo más pequeño cada vez. Mira, mira. Entonces lo uso, lo reuso. Entonces medio corazón azul me da para usarlo varias veces. ¿Ves? Ahora un corazón azul me da para... Para dos usos en vez de uno. Vale, aquí está el jefe ya. Pero queremos ir a por la sala del tesoro primero. Que luego no podemos salir. Que es mamá, recordemos que ese jefe es mamá. Bethany está rota. Vale, no necesitamos ir a esa zona, pero me apetece ir, sinceramente. Así que vamos a... Uy, mierda. He desperdiciado una bomba. Hay que darle a todo, supongo, ¿no? Ah, pues no. Mira, me ha hecho falta. Me han ahorrado darle a uno. Oh, no me han dado. ¿Y este me va a dar? Este sí, este es bueno. ¡Madre mía! Sí que hace daño el cuchillo, creo, ¿no? A ver, no estoy seguro, pero me está dando la sensación de que sí. Que a lo mejor no, pero no sé, puede que sí. Llevo un buen rato con el corazón blanco. Vaya, no me han dado en todo el piso. Lo cual está bien. Uf, qué puta locura, tío, qué puta locura.
La batería, que bien. Los objetos de baterías que rotos están con Bethany. Na, 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 na. Me meten fiar, por cierto, las calaveras esas. Creo que ya lo he enseñado en algún vídeo. Que te meten fiar y no puedes... no puedes disparar lágrimas, pero te puedes mover igualmente. Vale, no me conviene tampoco mucho estas cosas. Hay un trinket que no he visto nunca, pero bueno. Vamos a entrar aquí a ver si hay algo interesante. Un cofre normal, un cofre para... ¡Mierda! ¡Hostia! Voy a tener que ponerlo en la pared para poder abrirlo reventándolo. En serio, una bomba troll, pero bueno, hay un montón de bombas, así que ha sido worth. Vale, pues un poquito más. Madre mía, qué grande es el puto piso. Mucha mierda que hacer por aquí, ¿eh? Muchos enemigos que derrotar. Uf, estás loco, compañero. ¡Aléjate de mí! ¡Oh! Vale, una sala más. Estamos probándola toda la mierda ya. Vale, lo he matado rápido. Esto no hace nada más que poner inmortalidad, ¿no? ¿Y este trinque? Teardrop Cham. It feels lucky. Ni idea. Un colgante de lágrimas. Supongo que subirá la suerte de alguna manera. Ya miraré la wiki para ver qué hacen los trinques y tal. Es muy difícil saber qué hacen los trinques realmente. Y no tengo ganas de ponerme ahora mismo a investigar. Que hay que aprovechar bien el DLC, que no voy a poder subir demasiados vídeos. Vale, yo lo estoy jugando también así un poco por mi cuenta, pero... Están saliendo bastante buenos runs últimamente con el DLC. ¿Será porque estoy más concentrado? No es como... Me lo tomo menos a la ligera. Vale, pues no hemos encontrado la sala del tesoro. Así que... A seguir dando vueltas, madre mía. 10.000 horas de run, chaval. Uf, cuidado. Muchas lágrimas me has quitado tú de en medio. Pero bueno, venga, vamos a la tienda, a ver que hay la tienda. Esto no sé qué es. Voodoo Head. Más maldiciones, ¿en serio? Más maldiciones, eso es todo lo que tienes para mí. Pero mona, esto es una mierda. Ahí tengo el 2 de corazones, que no se nos olvide. Que me puede venir muy bien en cierto momento. Vale, vamos a ir comprándolo todo, ya que no me va a hacer falta más. La batería también. Ya que estamos. Vaya, creo que no hay límite de tiempo para llegar a... Tanto a Mega Satán como al otro. Podríamos ir a por quien quisiésemos. Yo creo que aquí vamos ya por... The Witness, que todavía no habéis visto el final último. Uf, la mano izquierda, cogérmela, yo creo que no vale mucho la pena. ¡Ah! Estoy hasta los cojones de los teletransportadores ya, tío. ¿En serio? No me lo puedo creer. Ah, vale, pero es un botón que no es obligatorio darle. Vale. Me he quedado un poco en plan, no puede ser, ¿verdad? ¡Hostia, el dado 100! ¡Hostia, el dado 100! Vamos a usarlo una sola vez y luego vamos a volver a coger el libro. No sé qué me ha dado. Llevo una espada. ¡Hostia! ¿Qué hace esta espada? Y tengo la mierda que me pincha y me deja sin corazones. ¿Por qué ello? ¿Por qué mi vida da tanto asco? ¿Por qué me hacéis esto, tío? Pero esto que está... ¡Ay, Dios! ¡Es la espada de Enter the Gungeon! Pero si esto es... Y yo luego cuando digo que se parece a Enter the Gungeon, ¿sabes? La puta espada de Enter the Gungeon de la... Del señor espadoso. ¡Qué guay! O sea, tenía que usar el de 100. Esta espada ya la habíamos visto antes, pero no la llegué a coger. Entonces hace lo mismo. O sea, dispara y... Pero claro, aquí lo estoy aprovechando bien. Lo que pasa es que he perdido el ítem de la batería, creo, pero... No podía dejar el de 100 atrás, es que ni de coña. ¡Buf! Madre mía, los hitmarkers. Madre mía, los hitmarkers. Espérate. ¡Hostia! No, poco daño no hace, la verdad. Hace bastante daño. El problema es la distancia a la que tienes que golpear. Me va a hacer esta desde lejos y eso no me mola. En fin, sala de ángel. Polaroid. Una bomba aquí. El cuchillo ya lo hemos perdido. ¡Hostia!
Ítem nuevo. Pero es que... Buah, me lo voy a coger, que no sé qué es. Luz purificadora. No sé qué hace, pero es que... Espérate un segundito. Poco a poco. No me apetece despertar al ángel. El problema es... Joder, es que es... hubiese estado de puta madre la otra mierda esta. El... Nada, no me sale mismo el nombre, pero... Shot speed up. No sé qué hace la luz purificadora, en serio. Vale, esto también aleja disparos, ¿eh? Está bastante, bastante roto. Vale, hecho. Ah, tengo Daddy Longlegs. Lo que pasa es que tengo ahora muy poca mierda de esta, ¿eh? Creo que he llegado sin que me toquen. ¿Puede ser? Sí, no, no, no. Oh, Dios mío, voy a morir. Voy a morir por culpa de la mierda que me ha tocado, tío. No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Tengo Oculus Rift! ¡Tengo Oculus Rift! Es que voy a morir por esta mierda, ya verás. Porque ya no tengo el wafer. Porque me ha tocado la mierda que te pincha y te deja sin vida. No puede ser más, hija de puta, tío. Uf, esto es muy una troleada muy gorda. ¡Ah! Me ha envenenado. Me he envenenado. No sé qué hace el veneno. Pero estoy envenenado. ¿Qué coño hace el veneno, tío? Vale. Ah, ¿falta alguien? No. Sí, faltaba una. ¡Buf! Yo creo que mal tampoco va la cosa, pero no entiendo lo del veneno que es. ¿Me baja el daño o algo? Tendría que haber comprado una batería en cuanto he visto lo que me ha dado el de 100, tío. A ver, que está chulo. Están chulos los ítems que llevo, pero no debería haberme quedado. Es que va a ser una puta mierda. No debería haberme quedado en absoluto con esta cosa. Es que encima este personaje que no puede tener corazones... Es que no, tío, es un suicidio. Espérate. Ah, muy bien. Tengo una ventana muy pequeña para pasar, que es justo ahora. Que es el problema, tío. Para limpiar las salas, pues tendré que intentar limpiarlas. Y tampoco es que cambie de dirección esto, ¿sabes? Hala. Vamos a seguir buscando. Madre mía, tío. Están dando mucho asquete esta sala. ¡Hostia! Es que voy a morir. Voy a morir por un de 100, tío. Pero es que hay que usarlo. ¿Esto era una bomba marcada? O sea, una roca marcada. Ya no sé ni diferenciarla. En fin. ¡Hostia! ¿Qué es esto? A ver, habrá que aceptar la victoria con dignidad, pero... Es que no me apetece. Paperclip. En fin. Jefe, ya. Vamos a ver qué jefe me sale, tío. Sí, más vida que... Ya verás tú. A ver, aquí me da igual que me den vida. Cuando quiero que me den vida es en el siguiente piso. Hostia, destrozado, ¿no? ¿Ya me lo he cargado? Pues nada, me pilla speedball. Y ahora otra vez toda la vida a la mierda. Y espero que cuando pase al jefe no me rompan toda la puta vida. Uf, casi me la lían. Una habitación. La verdad es que una habitación de dados 6 no estaría mal. Por cierto, me ha salido seguro sala de ángel y no me he fijado, tío. En el piso anterior. He pasado de largo de la sala, tío.
Hostia, qué tonto soy. Madre que me parió. Bien, vamos a abrir cofre. Venga, se puede conseguir. Podemos hacerlo. Venga, si vamos pillando vida, bien. Y además, no sé, me están durando bastante los de estos. La pena es que no tengo el wafer, pero tengo el Oculus Rift y eso puede estar bastante bien. Uy, un corazón de estos podridos, que no sé muy bien lo que hacen, pero molan. ¿Y esto qué? He found pips, me dan igual. Vale. No, tengo que seguir pillando vida. Tengo que seguir explorando el piso, no puedo ir con tantísima poca vida. ¡Bum! Vale, más vida estoy pillando poco a poco. Recargando el cacharro. Uf, me han dado, tío. Fuck. Con tres corazones ni de coña puedo aspirar a cargarme al pavo este. Estoy intentando hacer lo que puedo, pero... soy un guerrero de la luz, tío. Este trinket me va a venir bien. ¿Verdad? No, porque no creo que haya tienda ni nada, ¿verdad? Hostia, es que encima es que he dejado una puta sala de ángel atrás, tío. Qué tonto soy, macho. Con lo importante es que son las salas de ángel. Hostia, ¿qué es eso? Es que el veneno te va haciendo poco a poco daño. Necesito más vida. Vale, ahora mismo no tengo la espada o algo. Ah, la tenía guardada. A ver, ¿puedo hacer también así? Espérate, ¿puedo hacer así todo el rato? Un segundo. ¿Puedo ir desviando lágrimas haciendo así? Aunque no dispare. Creo que sí. No, es que es literalmente la espada del Gungeon. Pasa que disparar a lo mejor me viene mejor, ¿no? Por el Oculus y tal. Oh, medio corazón. ¿Qué hará el corazón verde, de verdad? Tengo toda la intriga. Uf, vale, pues ya hemos acabado con el piso, así que a por el jefe. Bastante pequeño el piso para ser... 42 minutos de partida, chaval. Madre del amor hermoso, pero pedazo de partida, o sea, pedazo de partida. Por favor, cosa que me pincha, no me vayas a pinchar ahora al principio porque me pego un tiro. Oh, fuck, me han dado. No me pinches, por favor. La guindilla. El spider bite. Esto ya no me va a servir de nada si me voy a llevar las lágrimas de Isaac. Vale, puedo disparar fuego muy tocho con las lágrimas de Isaac y se cargan instantáneamente. ¿Esto qué hacía? Roleaba a los enemigos. Pues, por favor, que no cuente cómo bajar un piso. Que es que estoy perdidísimo como... Vale, no cuenta. ¡Oh, qué burrada de daño! ¡Qué burrada de daño! ¡Con el Oculus Rift! ¡Qué burrada de daño, chaval! ¡Destrozado! ¡Pero destrozadísimo! Escúchame, me muero, me queda una vida. ¡He ganado! ¡Dios, a una vida! ¡Pum! ¡Qué burra! ¡Qué destrozo! El Oculus Rift. Es que mi puto mejor ítem del juego, yo. Voy a quemarme los fuegos ahí. Lo que me queda. Me voy sin fuego. Y además me voy a meter con una bomba mientras Swag. Muere. Vamos para adentro. ¡Bam! No he entrado. No me trolees, cabrón. Uy, el ending. Silencio. Para los que no lo hayáis visto. Me parece...
Una de almas. Me parece muy curioso cómo tienen las dos moscas que parecen los ojos de Isaac al final de este. Está bastante chulo. Vamos a comprobar que tenemos con Bethany nuestra... Buah, nuestro cuchillo en difícil. No tenemos ningún logro con Bethany excepto el cuchillo del Antiverse. Una pasada ya. Este ha sido mi vídeo favorito del Antiverse, sin duda. O sea, me ha encantado la partida. Ha sido súper divertida, de verdad. Este DLC, este mod, me ha refrescado el Isaac totalmente. Hasta que salga Afterbirth Plus, por lo menos, y espero que salga cuanto antes este mod para Afterbirth Plus, porque lo voy a poner y voy a jugar todas mis partidas con él. O sea, va a ser como para mí un DLC oficial, es increíble. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado ya sabéis que podéis dejar un like y un comentario. Y por mi parte, nos vemos ya en el siguiente vídeo. ¡Dead Pixel! ¡Cierro!